Nos encontramos, como estás diciendo, ante un diario atípico. Estamos acostumbrados a esos diarios en que los autores tienen incluso cerrado con llave para que nadie los lea, o guardado en el último cajón donde guardan las sábanas que nunca se colocan. Pero este diario es distinto porque es uno de esos que no te hubiese importado que lo leyese tu madre, ¿no? Aquí no tienes nada de lo que ocultar. Bueno, relativamente, porque aquí he contado algunas historias familiares relacionadas con mi abuelo paterno, sin entrar en mucho detalle, que sé que a mi padre no le hubieran hecho mucha gracia. Y de hecho estuvo a punto de ocurrir, porque esto se publicaba en La Opinión y yo no lo sabía, unas tías mías de vez en cuando veraneaban en Archena, en el balneario de Archena y en La Manga, y cada vez que venía recortaban los artículos que eran de una página. Y se los iban a llevar a mi padre. Bueno, mi padre murió, entonces nunca llegó a verlos, ¿no? Pero, vamos, aparte de esto, digamos que puesto que es algo destinado al público que lo va a leer, pues no hay nada que saque excesivamente los pies del plato, ¿no? Sí. A veces me gusta rozar el sacar los pies del plato, pero sin llegar a hacerlo. Sin llegar a hacerlo. Tras la lectura, yo creo que a todos nos sorprende lo mucho que se puede vivir durante 2 años y la vida tan intensa que ha llevado durante esos 2 años. Sí, me acuerdo, y esto lo repitió ayer Ángel Montiel, cuando en La Opinión dijo, le voy a proponer a Manuel Moyano que haga el diario y tal. Y algunos le dijeron, pero Moyano es funcionario del Ayuntamiento de Molina, ¿de qué va a hablar? De expedientes, cosas de estas. Y digo, bueno, pues de entrada, gracias a Dios, el puesto de funcionario deja todas las tardes libres y bastantes días libres al año, ¿no? El que se puede hacer muchas cosas. Y luego todo depende, una expresión que le gusta mucho a Paco, de la mirada, ¿no? Tu forma de mirar las cosas puede hacer que algo que a otro le resulte anodino, tú veas algo ahí que brilla, ¿no? Y sepas plasmarlo. Y luego hay un añadido, y esto lo dice en el prólogo Miguel Sánchez Ostiz, que es un escritor navarro al que le pedí el prólogo, que también ha escrito diarios, y habla de cómo el hecho de que esto vaya a ser publicar un diario te fuerza como a hacer más cosas de lo normal. A lo mejor esos 2 años de vida yo los viví más intensamente volcados en nutrir el diario. Entonces, por ejemplo, iba a más actos sociales de los que voy normalmente y viajamos como animales. Quiero decir que nos hicimos viajes en 2 años, ¿eh? A Marruecos, a Polonia, a Italia, a Escocia, a Tailandia y luego a Francia también. Y por España, pues nos recorrimos casi toda España, ¿no? Entonces, por eso la sensación de intensidad es casi descabellada, ¿no? Pero como decía al principio, y como en la cita que ha recogido de Madrid, que es una cita muy buena, sí. Tampoco hace falta viajar a los mares del sur para vivir lo exótico, ¿no? Lo sorprendente, porque tú vas encontrando perlas muy cerquita de aquí. Sí, vamos, eso es algo que también has aprendido a hacer tú aquí en Molina, ¿no? A buscar historias que pueden pasar inadvertidas para mucha gente y verlas. Primero hay que verlas, identificarlas, darse cuenta de lo que pueden contener y entonces eso plasmarlo y resaltarlo, ¿no?